esperemos que con el futuro proyecto del tranvía que tiene planificado Espada no se cometan errores del pasado como el del Paseo Colón o el de la Plaza de Cabestán. Y todavía estamos a tiempo de convertir la Avenida San Francisco Javier en un pulmón verde para el distrito de Nervión, el distrito con menos zonas verdes por habitante de la capital. Estamos de acuerdo con la propuesta de la red de Sevilla por el Clima. También nos preocupa la pérdida en los últimos años de zonas verdes y de parterre, de rosales y de árboles de la avenida de Eduardo Dato. Queremos que se restituya todas estas zonas verdes que se han perdido en los últimos años y queremos también que para futuro no se vuelvan a cometer los mismos errores. Entendemos que el proyecto del tranvía no es prioritario para la ciudad, que San Bernardo y Santa Justa ya están conectadas por ferrocarril, pero si la decisión ya ha sido tomada por este gobierno, al menos que el proyecto lo haga bien para la ciudad, ya que estamos compitiendo para ser capital verde europea, pues que podamos convertir esto en un pulmón verde para la ciudad, que se eliminen las vías de servicio, que se conviertan en dos vías peatonales con sombra y que el tranvía vaya por en medio respetando la Alameda. En definitiva, que no cometamos los errores del pasado, que no convirtamos Nervión en un desierto inhóspito.